¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Y como muchos habíais pedido, porque me habéis dicho mucho por Twitter, por Instagram y por comentarios de YouTube, las mancolimpiadas vuelven al canal, ¿verdad, Enrique? Ahí tenemos al señor Enrique, que ha vuelto. Y nada, vamos a seguir. Creo recordar, porque hace ya mucho que no jugamos, que vamos 1-1, porque yo gané el tiro al plato y tú ganaste el tiro de precisión ese. ¿Sí? Por un punto. Por un punto, pero ganó. Y nada, nosotros ahora lo que vamos a hacer, ¿vale, chicos? He estado mirando comentarios, hay ideas muy buenas, pero hemos querido hacer una que teníamos nosotros pensada con anterioridad, que es lanzamiento de cadáver, ¿vale? Como lanzamiento de peso, pero en este caso vamos a lanzar un cadáver. Bueno, también cuenta como lanzamiento de peso. Sí, es un lanzamiento de peso. Depende, ¿no? Tenemos que pensar que hay que ponerse siempre a gente que sean del mismo peso, ¿eh? Que si no es injusto. Así que nada, vamos a jugar a este... Ahora nos tenemos que pasar por las bios a ver cuánto pesa cada... Vamos a jugar este modo, ¿vale? De lanzamiento de cadáver, en el cual pues veremos a ver quién lleva, quién deja más lejos un muerto, ¿vale? En este caso vamos a usar un C4, lo vais a ver ahora, vamos a explotarlo y a ver quién consigue darle con más habilidad y más fuerza al botón de C4 para llegar más lejos. Y el mapa seleccionado ha sido el mapa de avión. Así que nada, vamos a buscar la partida, ¿vale? Para hacer esto. Dime. A ver, mira. A ver los agentes. Espérate. Si no, en plan, que sean de dos de blindaje o uno de blindaje, los dos. No, que sale, que sale el peso, no te lo pierdas, espera. Que sale el peso, a ver. Que te lo juro, que en la bio salen los pesos. Venga, 57 kilos, Mousy. Espérate. ¿Mute tiene C4? Sí. Uy, va, creo que lo tengo. ¿Mute y quién? ¿Mute cuánto pesa? ¿Te puedes creer que Pulse está más gordo que Doc? ¿En serio? Pero 10 kilos, o sea... ¿Qué look? Vale, Kapkan y Mute tienen el mismo peso, 80 kilos. Kapkan y Mute tienen el mismo peso. Sí. Vale, pues ya está. Kapkan y Mute directamente. Y Mousy no pesa nada. Valkyria tampoco. Mousy que le den de... Es que viene de Australia corriendo, tío. Ya baja mucho. Es enano, si mide 1,50 o algo así. Es súper pequeño, tío. Bueno, pues vamos allá. Kapkan Mute. Me pido Mute. Quiero ver volar a un ruso. Y vamos a proceder, ¿vale? Lo hacemos al mejor de 5, en plan 5 intentos de... Venga, a ver, lo bueno es que como son escalones, podemos contar cuántos llegan de lejos. ¿Lo hacemos con los escalones o lo hacemos en la parte de atrás? ¿Ves la parte de atrás que tiene el pivotillo ese para subirse? Vale, la parte de atrás. Sí, lo único que, bueno, a ver cómo ponemos las... Las marcas. Las marcas, sí, eso va a ser lo complicado. Por eso te decía que lo hiciésemos en los escalones. Bueno, vamos a asomarnos y si no hay marcas, tiramos a escalones y ya está. Efectivamente. A ver si hay marcas naturales que podamos usar. ¿Dónde estamos? ¡Ay! Corre para atrás. Bueno, si no nos dejará salir todavía, ¿no? Por aquí. Ah, sí. ¡Ah, pero morimos! Espera, creo que aquí tardamos menos. A ver. Vale, aquí, pero tenemos que ir a toda leche. Vale, espera, empiezo yo, ¿vale? Espera. Vale. Vale. Voy, ¿eh? Una, dos y tres. A ver. Vale, has llegado. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mira, y nacen aquí los terroristas. Creo que 15, si no he contado mal. Desde tu cabeza creo que he contado, desde tu hombro más o menos. ¿Qué hacemos? ¿5 y 5 o hacemos 1 y 1? Venga, 5 y 5, 5 seguidos para... Para intentar marcar el récord. Bueno, 15 para mí. Vamos a ver la siguiente. Vale, no vale poner el C4, ¿vale? Para cuando lo hagamos más allá de la marca blanca, ¿vale? Vale. Vale. Juan 2, 3. Ahí va. ¡Buah! ¡Fail! ¡Nada! ¡Has fallado! Uno menos. ¿Quieres hacerlo tú? Aprovechando que estamos vivos. Espérate. Espera, que matemos a los... Ay, lo que pasa es que ya lo voy herido, me mata sí o sí, pero bueno. Cuando me digas ya. Una, dos y tres ya. ¡Ahí voy! Hay un terrorista, ¡Había uno más! A ver, ¿dónde estoy? Vuelvo a meterte, sales y cuentas, ¿no? Lo que te vas a meter. No, porque. O sea, te ha matado el terrorista, no. ¡Ah, me ha matado el terrorista! Vale, entonces esa no vale. Ok, pues nada, mata al rehén y vamos con el siguiente. Vale, vamos allá. Corre, Miguel.
Voy a ponerlo ahí, pero yo creo que no merece la pena apurar tanto. No. ¿Por qué te ha echado de la partida? No lo sé, vamos a ver qué hacerlo en varios intentos, chicos. Esta tampoco puntúa. Vale, vamos allá. Voy a colocar el step 4. Ahora tiene que salir bien, ¿eh? Ahora ya no hay team kill de... esta es buena, ¿eh? A ver, has rebotado bastante. A ver, desde la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Otra vez 15 escalones, tío. Cago en la leche. Vale, 15 escalones. No sé si has visto cómo he contado. Sí, sí, te he visto. ¿Ves? Ahí, hasta el último, en plan, hasta... O sea, no cuento más allá. El 15 es el último escalón, como tal, ¿sabes? A por el cuarto intento. Y creo que en el quinto me van a quiquear, porque antes me han echado por matarte... ¿Cuántas veces te he matado? ¿Cuánto me han echado? Pues no sé, 14, creo. 14. Vale, a ver ahí. Que voy. Iba con el C4, pero no puedo correr con el C4. Vale, esta podría ser buena. Esta es buenísima. Espera, que esta es demasiado buena. Tengo que contarlo bien. Por cierto, si caes fuera de las barras, en plan es fail mío. Plan. Pierdo. Vale. Un momento que. No hay nadie. ¿No hay nadie? Sí, hay alguien. ¿Sí o no? Es por la derecha. Vale, espera. Había uno más, creo. Sí. Ah, sí. Hostia. Coño, vale, a ver. Voy a contar. Que has rodado un montón y eso me va a beneficiar un montonazo. Hostia, ya ves que sí he rodado tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Joder, pues un escalón más. Bueno, hemos mejorado la marca. Bueno, para equilibrarlo un poquito, chicos, ahora va a lanzar Enrique. A mí me queda un último lanzamiento. Vale, me vuelvo a pedir al Capcan para que sea todo igual. ¿Corrías con pistola o con rifle cuando lo has hecho? Con pistola. Pues nada, coloca tu C4. Espera. Ay, no te gusta esa. Esto es todo estrategia, ¿eh? El lanzamiento del cadáver es estratégico. Ah, dale. Venga, que voy. No. No, primero faileado. Primero faileado. Pues. Es que tengo que pillarle. Es que el C4 explota más tarde de lo que. Vale, vamos a morir. ¿Dónde estáis? ¡Estoy! ¡Al spawn trap! No me mates, que si no te lo cuenta como... Bueno, algunos diréis que por qué no estamos haciendo esto en una personalizada. Y la verdad es que lo hacemos para que la otra persona, desde el modo support, pueda ver que no hay trampa ni cartón en el contado de escalones. Vale, bueno, pues sí, porque mira las paredes. Es verdad, son de papel. Vale, pues pon tu C4 cuando quieras. Y tú me dices cuando quieres que vaya. Ah, dale. Voy, me he quitado C4, voy con menos peso. Ahí voy, a ver. Ostras, es buena, he volado bastante, yo creo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 escalones, madre. Empate, joder, Carlos, es que mi cadáver, tú lo ves en un sitio y yo lo veo en otro, ¿no? ¿Te ha pasado a ti? Porque yo te he visto empezar a contar desde un sitio como diferente a donde está el muerto. Es que acuérdate que los cadáveres sí. No están en el mismo sitio. Claro, que no están. Bueno, pues lo hacemos, o sea, obviamente con su... desde donde yo veo, claro, el cadáver, la parte más alta del cadáver, digamos. Claro, claro. 14, o sea, que empate. Tienes ahora dos intentos para mejorar... Bueno, tres intentos para mejorar la marca. Chan. Me das tú que empatamos, ¿eh? Pues que mandarlo más lejos de 14 es jodido, ¿eh? Ya. Ahora... Ahora calculo yo la parábola. Espera, que tengo que calcular parábolas. Lápiz, el papel, un momento que saco la calculadora. Si yo cojo y hago la raíz cuadrada de 355.647, la divido entre 300. Vale, ya tengo el signo, Lo tienes, venga. Vas a ver. Vas a llegar hasta abajo del todo. Me voy a tirar ahora con el C4, que antes me lo he quitado, yo creo que por eso he volado más. Claro, va a ser eso, ¿verdad? Mira, ¿cómo calcula la parábola? No, de calla. ¡Oh! ¡No! Te han echado, ¿no? Era tan buena de parábola como todo del juego. Vale, la he echado por team kill. Volvemos a repetir, tiene dos intentos todavía. Madre mía, la parábola. Espera, que tengo que volver a hacer los cálculos. A ver, las raíces, las divisiones, las multiplicaciones. A ver. Es que claro, un momento. Que hay que sumar el C4, espera, más. El peso del C4.
La cantidad de pólvora que tiene por un lado. Un momento. ¿Esto es algodón o es lana? Vale, mi ropa es algodón, es 100% algodón. Tiene 100% algodón, vale. Para no sudar. Vale, ya está. Vaya, voy. ¡Oh! ¡No! No me mates, que no te cuento Tinker. Vale. No pasa nada. Te lo desactivo. Ok, vamos con la siguiente. Enrique, pues tus supercálculos han fallado. No has tenido en cuenta... Ha sido la dirección del viento, que ha variado justo en el último segundo. Y claro, ha sido culpa de la dirección del viento. Ten en cuenta que estamos en un aeropuerto. ¿Sabes? Pues aquí, obviamente, el viento puede cambiar mucho y hay aviones despegando y claro, entonces ahora tengo que meter los cálculos en la variación de... A ver. A ver. Ya, vale, voy para allá. Bueno, esa puede ser buena también, ¿eh? Me estoy dando. Ojo. ¡Ostras! Bueno, ¡ostras! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 escalones ha hecho, La parábola. Dios. Bueno, al final nos hemos puesto aquí en defensa con el modo support y no sé qué. Y tú ves una cosa, yo veo otra, pero bueno. Enrique y yo nos fiamos, que para algo. Sí, yo es que, de hecho, yo antes te estaba viendo contar más abajo de lo que yo te veía. Sí, yo te veo raro. Veo que se acaba la escalera y sigues contando. Yo, bueno, no voy a ser yo quien le diga que no. 12, entonces. La parábola, la dirección del viento. Vale, y te queda a ti un intento y a mí otro, ¿no? Sí. Vale. Pues dale, dale. ¿Le doy yo? Ah, vale, vale. A ver si te supero. Si no te supero, saco. Exacto. El desempate. Corea. Tensión. Se fue por cabeza. Corea la buena por cabeza. ¿Qué has estado entrenando para las Olimpiadas, Enrique? ¿Qué tiempo que no has estado? Corea la buena, chaval. Corea la buena sabe a lo que viene. Vale. Ahí voy a apurar el C4. Vale, espera, caliento, ¿eh? Tengo que apurar, voy a apurar a muerte. Espera, que estoy calentando. Va, estoy listo. 1, 2 y 3. La pistola, la pistola. Para que vienen los terroristas. Espera, vamos. ¿Dónde está? Socorro, aprovecha. Sí, vamos. Antes de que maten al rey. Vale. Esta podría ser muy buena. Hostia. ¡Me han matado! ¡No! ¡No! Pero si no estaban. ¿Por qué salen ahora, tío? A ver. Está ahí. Había bajado un montón. Dame otro intento, que no ha valido esto, tío. ¿Qué? Te doy otro intento. Ya, ponte a calcular parábolas, ¿eh? Hostia. Va, la victoria está aquí. Mira, se está nervioso, va. Cuando quieras. ¡No! ¿Qué ha pasado? Por apurar, tío, por apurar lo máximo posible. ¿Te dejo otro intento? No, ya, hay que ser justos, hay que saber perder también, es importante. ¡Qué lástima, chicos! Pierdo estas manco olimpiadas contra Enrique. No os preocupéis que tendremos la revancha. Y nada, espero que os haya encantado muchísimo estas manco olimpiadas. Podéis dejar vuestras ideas en los comentarios y si hay alguna que nos mole en exceso, pues siempre la traeremos al canal. Nos despedimos. Un saludete. Chao.